los vertidos de aguas residuales en el río Leira, a menos de 100 metros de su desembocadura en el río Sil, merecieron una advertencia de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil al Concello de Villamartín. Hasta ahora el equipo de gobierno esquivó la sanción económica al presentar un proyecto para finalizar la obra del colector que depurará la totalidad de las aguas residuales. El teniente alcalde del Concello de Villamartín, José Pinto, explicó que la construcción de este colector ya superó las dos primeras fases, restando únicamente la tercera, que está presupuestada en 71.000 euros.